So today is an incredibly important day. The Mexican workers' fight for fair wages, a decent standard of living, is our fight as well. Agradecemos a Unifor que nos haya invitado, porque intercambiando ideas con ellas, con ellos, se dieron cuenta que era necesario que el gobierno canadiense, así como los ciudadanos, supieran de viva voz lo que está ocurriendo en México. La mayoría de los mexicanos han sido afectados por este modelo de libre comercio, porque la industria nacional ha disminuido su presencia en nuestro país. Las pequeñas y medianas empresas están desapareciendo muchas o están reduciendo su participación en la producción nacional. Bueno, significó el TLC la caída de los salarios. Los salarios ahora representan 75% menos de lo que era antes del tratado. Ha significado que México es uno de los países con más bajos salarios del mundo, no solo del continente, y que se ha distanciado, en lugar de acercarse, a los salarios que ganan los trabajadores de Estados Unidos y Canadá por el mismo trabajo. A better NAFTA is better for working class people in Canada, the United States, and Mexico. It's about fairness. It's about workers having a decent standard of living. It's about sharing the wealth. So a NAFTA done properly should be the template for the rest of the world as it relates to trade. Trade with a social conscience.